Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero. Como siempre, antes de empezar, invitarlos la próxima semana, que es semana intensiva, porque vamos a aprovechar que alguien está de paso por la ciudad. Entonces tenemos tres sesiones. El día martes 21 viene Susana Salazar, que es magíster en geomorfología y PhD en geología, y se llama El registro climático leído en los suelos fósiles. El día miércoles, que es la extra, viene Juan David González, que es estudiante de doctorado en ciencias químicas en Sydney, y se llama De Urabá a Sydney, el poder de la educación. Y el día jueves 23 viene Miguel Jaramillo Luján, director consultor de marketing político y gobierno, y se llama Ideas para hacer marketing político limpio. Esas son las tres sesiones de la otra semana, están todos invitados. Como siempre, también pasan dos tarritos, el de las calcas ya está pobre, pero la próxima semana sacamos más. Y pasa el otro, que es el aporte voluntario con el que vive Lo Doy Porque Quiero. Y bueno, no es más, entonces los dejamos con el colaboratorio y Camilo Cantor. Estaban también las otras chicas, pero ya ustedes son Cantor. Listo, está Camila también, Camila Aristizábal. Y ellos les van a contar qué es eso. Bienvenidos y un aplauso para ustedes. Pues mi nombre es Camilo, este creo que es mi tercer Lo Doy Porque Quiero. Soy de Bogotá, diseñador industrial, y bueno, ahora trabajo para el Parque Explora. Y iba a arrancar con una cosa que me acaba de decir Andrés, y es que cuando nos conocimos, yo estaba trabajando como en muchos parches independientes y como trabajando con laboratorios, y siempre veía a la institución como un poco el enemigo, ¿no? Al que tocaba tumbar. Y una vez como estaba como con Andrés y le cuento que me voy a ir a trabajar a Parque Explora. Y era un poco esta discusión, ¿no? Como la institución, tus libertades versus estar allá en una prisión, y ahorita me acaba de decir como, hey, weón, has resistido un montón a la institución, y que ha sido un poco también como algo que creo mucho ahora, y es que tal vez la institución me ha aguantado a mí, y es por eso, digamos, que estoy dentro de un circuito que además critico mucho, pero también es como las posibilidades que nos han dejado de hacer, pues sí, que hemos podido hacer, proponer, y tal vez el hacking también se debe hacer desde adentro de la institución, no siempre lanzando piedras desde afuera. Bueno, yo nada, soy diseñador, arranqué, digamos que en estos procesos, con una revista que se llamaba El Newton, que era una revista de diseño, ciencia, arte y tecnología, que aún está pues online, y bueno, la dirección es elnewton.com. Y siempre, digamos, que indagué sobre esas posibilidades de crear, cuáles eran los espacios donde se debía crear y qué tipo de críticas o acciones se debían hacer cuando creábamos. Y de ahí arrancó como todo el ejercicio de empezar a, digamos, a zambullirme en la idea del hacking, pues del hackeo, de los laboratorios y de los espacios no formales para la construcción de saberes, ¿cierto? Llegué al parque y digamos que ocupé un espacio que es una sala muy pequeñita que se llama la Sala TIC, ahí en el Parque Explora, junto a Cecilia, que digamos que es como mi coequipera, o fue mi coequipera, y pues la que me alcahueteaba como todo lo que quería hacer, me ayudó a gestionar un poco de cosas, y empezamos a ocupar este espacio con la idea de, bueno, y por qué en una institución no se puede crear un laboratorio, y por qué la institución no puede, digamos, que propiciar y patrocinar el hackeo mismo y el cacharreo, y bueno. Y ahí arrancamos con esta, digamos, con este sueño y con esta idea que es el colaboratorio. Que básicamente,
responde a estos personajes y a esto que es muy característico del Medellín, ¿no? Los hacedores, y no solamente de Medellín, de Latinoamérica entera, que son esta, digamos, este entusiasmo que tenemos por hacer cosas, ¿no? Por resolverlo, si no hay se lo hago, si no lo tengo se lo encuentro. Y es por eso también, pero sobre todo en Medellín me gustó mucho como ese entusiasmo que había por la gente por hacer y por buscarle la vuelta a las cosas. Y por eso digamos que decidí venirme para acá buscando un poco todos esos laboratorios y espacios que había de acción en Medellín. Pero también me encontré con esta realidad que es una ciudad que todo el tiempo está haciendo. Yo no sé si sea bueno o malo. Que todo el tiempo está proponiendo cosas, que todo el tiempo está intentando transformar los espacios que habita. Y era justo la conversación que había antes de empezar, ¿no? Como nos dieron una casa y se ha modificado y la han modificado tanto que ya empieza a tener otro carácter, ¿no? Esta es una casa hackeada, ¿no es cierto? Y que empieza a tener un carácter, y eso es lo que hace, digamos, de Latinoamérica un espacio para pensar la tecnología de otras maneras. Y sobre todo son estos personajes que hacen, ¿no? Que yo cuando veo, digamos, estos espacios de la innovación y los emprendedores y la ciudad más innovadora, siempre me pregunto por qué no lo habíamos pensado antes, porque ahora tiene una importancia tal, totalmente económica, en el que ellos ni siquiera son importantes, sino que la importancia la están dando tener un coworking, o si tu idea es realmente emprendedora para tener una pequeña empresa, o si eres lo realmente revolucionario para que la institución y esta pequeña Silicon Valley que nos están empezando a hacer tragar sea como óptimo, ¿no? O digamos que esté dentro de esos cánones de qué es ser un creador en la ciudad más innovadora del mundo. Y yo creo que es esto, que sobre todo son estos hacedores y son esta manera que tenemos tan propia de hacer las cosas, ¿no? De arreglar lo que se nos dañó en la casa. Casi siempre cuento como la historia de mi abuela, que yo estaba estudiando diseño industrial y a la abuela se le olvidaba cerrar la puerta de la cocina, ¿no? De la nevera. Y todo el mundo lo que hacía era como regañarla y, abuela, eres muy olvidadiza, tal, pero el diseñador de la casa no le ayudó a nada, ni sus hijos. Y ella lo que hizo fue coger unas tapitas e inclinar su nevera. Y ya el problema estaba solucionado. Y para mí esto era mucho más hacker que una nevera con un brazo que cerraba o abría la puerta, ¿no? O los sistemas de riego que se inventaba porque se le olvidaba regar sus plantas. Y eso es, digamos, que lo tenemos dentro. También en esta idea de esta carrera que tenemos por ser un espacio creativo y también en toda Latinoamérica, en algunos momentos nos metieron la idea del maker, del laboratorio, del media lab, y esto le empezaron a coger las instituciones y a asumirlo como una cosa propia. Y esto ya estaba pasando, y la mayoría de laboratorios o espacios de creación que tenemos en la ciudad son cerrados, ¿no? La UPB tiene un tremendo laboratorio en el que el señor de la Comuna 13 no puede ir. El cacharrero, el hacedor, el recursivo no tiene entrada ahí. Al FabLab de la Nacional tampoco. Y finalmente no hay espacios para ellos. Y esa fue un poco la lucha que estamos dando dentro del parque. Y es crear no un maker space ni un laboratorio, sino un taller público de experimentación. Un espacio para esos nuevos artesanos o esos artesanos que siempre han existido y que tengan un espacio donde realmente puedan hacer. Que la ciudad les pueda dar ese espacio para crear. Y finalmente es como que ni siquiera es construir un ambiente creativo, sino tal vez enlazarlo.
porque sí que Medellín, cada esquina y cada lugar tiene espacios para, o personas que hacen. Y esto finalmente tampoco es una idea que me haya salido a mí de la cabeza o al Parque Explora, sino que también es un tributo a un poco de luchas que se han dado en Medellín y sobre todo en Latinoamérica también, por el hacer. Y es que acá cuando esta palabra innovación no existía, ya hacíamos cosas tan poderosas como el Día del Robot. Yo creo que muchos de los que están acá han participado en esto, ¿no? El Día del Robot, el Torbot, que eran reuniones un poco o muy parecidas a estas, con personas que hacían o no, ¿cómo era? Torbot, haciendo cosas raras con o sin electricidad. Y eran espacios de reunión donde la gente ya estaba mostrando sus proyectos. El Pixelazo, que viene de una propuesta de Finlandia que se llama el Pixelate. Y acá el Pixelazo era meter bandas y parches en camiones e irse a las comunas a ponerles música, ¿no? Algo muy parecido a lo que pasaba en Bogotá con Bogotracks, ¿no? Como empezar a hacer de la calle el laboratorio mismo, el espacio para crear y el espacio para encontrarnos. No necesariamente era un espacio equipado, era la ciudad. Y esto es, digamos, en Medellín es muy importante porque cuando empezó como toda esta ola de hacedores y de hackers que ha tenido Medellín, su lugar de reunión era el Poblado, y era donde se hacían todas las instalaciones de Linux y donde Klepper y un poco de gente se iba a navegar la ciudad a hackear las primeras redes wifi que había. Y de ahí sale un proyecto hermoso que se llama, bueno, no, pero ahorita les voy a decir, que básicamente era poner antenas en las terrazas para generar una red libre, ¿no? Esto se llamaba Medellín Wireless y era básicamente crear una IP para tener una red autónoma en Medellín. Y esto después se terminó convirtiendo en lo que ahora funciona mucho, que son la red mesh, o lo que pasa en México, que es que a partir de estas interconexiones construyen una telefonía IP para los pueblos autónomos de México, para no depender de empresas del Estado, sino que ellos mismos crean sus propias telefonías celulares a partir de crear una malla de comunicación IP. Y esto ya ha pasado en Medellín hace 10 años, ¿no? Y a mí eso, digamos, me aterra un poco, porque es como que estábamos un poco más adelante o haciéndonos otras preguntas en este lugar que tal vez era un valle sin tecnología y que no se preguntaba por eso. También salieron cosas como el CPP, que fue el campamento de presentación de proyectos, que era ocupaciones de plazas o de universidades, donde la gente efectivamente iba a hablar de sus proyectos y a contar cosas y a hacer red, que eso Medellín sí que la tiene clara. Aunque a veces se parezca torpe, sí que estamos muy comunicados, ¿no? y sabemos qué están haciendo los otros. El FliSol, que es el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre, nació también en Colombia y una de sus grandes lugares fue Medellín. Y otras cosas como el asado satelital, que más adelante voy a hablar un poco de eso, que era aprender a construir antenas para hackear un satélite geoestacionario que hay encima de Brasil e intentar generar comunicación y repensar las autonomías comunicativas, ¿no? Como romper esas fronteras de comunicación y de pago. Aquí ya se estaba haciendo, ¿no? Alejo Duque, Fede López, ya estaban pensando esto. Y estos eran encuentros donde se parchaban a escuchar y a jugar con sus radioteléfonos para, efectivamente, para generar una autonomía de comunicación. Y también es un tributo a, aquí faltan muchos espacios, ¿no es cierto? Pero que han desaparecido, en los que muchos hemos participado, y es que hicimos de las comunas, hicimos de los barrios una barricada de saber. Y yo siento que también fue una postura para combatir un poco esa violencia que, digamos, que reina aún, ¿no? Y es como estos espacios donde de manera autónoma y autogestiva la gente empieza a crear.
y esto es Platoedro, que queda en Buenos Aires, que es un laboratorio, un colectivo de comunicación, pero se ha convertido en el espacio para la Hacker School todos los martes, donde están llegando residentes de todo el mundo a, digamos, a hacer una transferencia de saberes. Un locker que, aunque no parezca, en Medellín está uno de los hackerspace más importantes o más nombrados a nivel mundial, que es un garaje que queda en Casa Tres Patios y que a cualquier lugar que uno va, la referencia siempre es un locker. Y es un hackerspace lleno de pelados que los sábados se reúnen a repensarse las tecnologías y a hacer con sus manos, ¿no? Que yo llamo un poco las artesanías modernas, ¿no? Como empezar a generar código y poner o construir una bicicleta para que haga jugos. También está un proyecto, digamos, muy nuevo, pero que sí que tiene una tremenda potencia, que es Casa NN. Es un proyecto que está repensando los espacios y, digamos, las arquitecturas y las maneras de ocupación del espacio desde lo físico. Uno que también fue de los que me trajo a Medellín, que es Hiperbarrio, que después se convirtió en Convergentes y que su lema era historias locales, audiencias globales. Y ese colectivo que quedaba muy arriba en la loma, que de hecho sí fue lo que me trajo a Medellín, que fue que los conocí y dije, tengo que ir a verlos. Estos personajes se ganaron en un festival que se llama el Arts Electrónica en Alemania. Un año antes de que ellos ganaran un premio, el premio se le habían dado a Wikipedia. Y el año siguiente el premio fue para Hiperbarrio. Y llegaron con una estatuilla como con la red que habían generado, y a la semana o a los 15 días les habían robado su estatuilla, ¿no? Ciudad Comuna, Hipertrópico, Medellín Wireless, que les conté ahora, y infinidad de proyectos, ¿no? El que está acá en Buenos Aires, que es ¿cuál? Taller 7, que ha tenido una apuesta desde otras tecnologías, que es la tecnología de la ilustración y un poco más purista en el arte, pues, pero son espacios que han resistido y que están ahí, ¿no? Y que están haciendo como de Medellín un ambiente no innovador, un ambiente hacedor. Últimamente peleo mucho con las montañas, ¿sí o qué? Como dar la vuelta y siempre ver montaña, porque a veces lo veo como un límite. Pero también cuando llegué a Medellín y preguntaba dónde estaban los colectivos y la gente podía como señalar los parches que habían, digamos que me interesaba como esta cosa de la red. Bogotá hace, pero Bogotá es un lugar que también es muy apático y es muy, por su dimensión, también es muy centralizado en pequeños lugares. Entonces, a pesar, no sé, cuando yo tenía la revista, que éramos también un colectivo, digamos, de creación, de difusión y de acción, nuestro campo era Chapinero, el centro y ya. Bogotrax, digamos que tenía un poco más de amplitud y se iba a Ciudad Bolívar, se metía a las cárceles a hacer conciertos de electrónica, pero como que en Bogotá yo no tenía la dimensión de qué era lo que estaba pasando. Y como en ese afán y en esa velocidad que tiene la ciudad, es mucho más complejo generar esta interacción que uno puede tener acá. Y es un poco que me da una comodidad también para una investigación que ha sido mi vida, que es estar muy cerca de esa construcción de red. Entonces, o sea, no es gratis que en Medellín se haya hecho Labsur Lab, que fue una reunión de hackers y activistas que se tomaron con la ayuda de Alejo Duque, de Aniara, el Museo de Arte Moderno, y construir toda una red iberoamericana de hackers y activistas del sur, ¿no? Y un lugar para repensar la minga, y esto podía pasar en Medellín. Yo creo que en Bogotá no hubiese podido pasar, pasó en Quito también. Pero Medellín tiene como ese ambiente particular y esa parceridad, ¿no? Esa posibilidad de ser parces, ¿no? De compartir un poco esas experiencias.
Para mí sí. Para mí. Es por la topografía. Pues a mí. Yo puedo señalar, dicen esa montaña o ese lugar. Yo creo que es algo también como casual, pues. No, pero lo que pasa es que Quito es igualito. Por eso. Y en Quito también pasó, por ejemplo, el lapso. Entonces, como que en un vallecito que no puede decir, quizás ya me tengo que cortar en el agua. Sí, y yo también creo, por eso decía como la parceridad, o sea, la facilidad aquí de ser parceros uno, también como las distancias y la posibilidad de ir muy, muy rápido de un lugar a otro. Pues Andrés me dice ahorita, no, estoy en esto, pero tengo un lanzamiento allí, voy y vuelvo. Y esto podría pasar en el MAM, están saliendo de allá y uno podría venirse para acá. Uno podría estar en Platoedro e irse a Castilla en menos de 40 minutos a otro evento. Y esto, digamos que una, o estás en Plato y estás en el sitio. O sea, con ese argumento hubo una charla acá también, la gente que vino de Bogotá y de Medellín, que se quejaban precisamente de eso. ¿Cómo puede ser que los países, un país, pero una ciudad tan pequeña, no se mueva? Ellos vivían en el pensamiento, en la vida, no recuerdo dónde decía, pero ¿cómo puede ser que la gente aquí no se mueva si no queda tan cerquita? Entonces, de pronto no es por el lado. Pero mira que Quito también tiene 2 millones de habitantes. Fue lo que a mí me pasó y era esta cosa de señalar, tal vez, no sé, por ejemplo, Madrid tiene también millones de colectivos y también es una ciudad gigante. Fue lo que a mí me pasó y fue como entender esa posibilidad comunicativa que había en un espacio tan pequeño, en donde era muy fácil mirar dónde estaban los lugares que me interesaban, tal vez. Y tal vez también sea como el ambiente que han generado estos procesos para tener esa comunicación. Tal vez en otros espacios no pase, o en otras prácticas, ¿no? Como que aquí los ingenieros no se junten, o qué sé yo, los arquitectos, aunque sí que pasa. Tal vez sí, tal vez no, no es una afirmación, es como muy desde lo que me pasó a mí. Yo creo que va a hablar de la geografía, va a hablar como a ciertas cosas de idiosincrasia, de gente, temas. También, que fue una cosa que también me pasó en Bogotá y que también por eso tal vez me sentí cómodo llegando acá, y es la ocupación de la institución, o sea, la posibilidad que hay de ocupar o al menos hablar con la institución. O sea, en Bogotá uno se puede quedar toda la puta vida esperando una cita del Museo de Arte Moderno, ¿no? O cuando hacíamos nosotros cosas allá y llevábamos músicos, era como, parce, le podemos prestar el auditorio, pero usted trae sonido, usted trae todo y trae al músico. Y es como, pero, hey, pues como es esa equidad, y terminaba uno ocupando otros espacios como Matic o espacios también alternativos para hacer. Pero en Medellín
y con la Absurd Lab y con cosas que no proponía, que fue, digamos, uno de mis primeros proyectos acá fue cooperaciones. Y fue lograr poder sentarme en el MAM y con Medellín Digital a proponer una cosa extraña y recibir un apoyo, ¿no? Y esto pasó mucho y había pasado también antes, ¿no? O sea, el Jardín Botánico lo ocupaban para hacer eventos de tecnología y lo hacía La Cápsula y lo hacía Martín Giraldo y terminaban ocupando un espacio. El Museo de Antioquia con el MD15, con el MD12 permitía que eso pasara, o sea, era un lugar donde se podía hacer este tipo de cosas. El MAM con la Absurd Lab, digamos que es un tremendo ejemplo porque además había un tremendo respaldo de la institución a lo que podía pasar ahí. Y efectivamente en la... El Festival CC y... Por ejemplo, en el Absurd Lab, justo en ese momento está ya el problema de las leyeras, que era como todo esto de los derechos de autor y los derechos en la red. Y en esa primera, segunda jornada está Dani de Activistas y Epsilon, y en ese, digamos, en esa excitación de lo que estaba pasando, los manes se levantan y gritan, hey, vamos a declararle la guerra a Colombia. Anonymous y los activistas le declaran la guerra a Colombia. Al otro día teníamos a Eldas, el pasaporte de todo el mundo en la institución, lo espantamos. Y esto era, para mí, parecía lo que era pasando en otro lugar del mundo, es que se lo tiene. Y digamos que sí es un lugar de disidencia.
una imagen de un proyecto que hizo a mi abogado, que es una colombiana residente en Francia, que se preguntaba sobre las tecnologías ancestrales y los poderes curativos de la planta. Y el resultado fue construir en ese pequeño espacio que tenemos ahí un alambique casero y decirle a la gente cómo construir un alambique y cómo poder sacar jabones y sustancias, que es una tecnología. O sea, esto es una tecnología que tal vez no esté en los cánones de innovación, pero hace parte de procesos tecnológicos y también el hecho de llamarlo taller público de experimentación, de que no te reciba un iPhone o gigante, o es como un lugar donde se pueden acercar muchos, porque también siento que a veces estos espacios de la tecnología son espacios que a veces nos hacen sentir ajenos, que no debemos estar ahí. Entonces, acá, bueno, este es el taller, y era súper bello como ver a las señoras de edad, a señores, a jóvenes, a los chicos que estaban ahí frequeando, intentando hacer la wiki, que era María Juliana y la gente de la Biblioteca La Quintana, todos intentando compartir historias, ¿no? Y compartir saberes. Justo en un taller que dimos la semana pasada, que era construcción de microscopios de menos de 10 mil pesos, vinieron unas chicas desde Santuario, y aunque el tallerista tenía una, digamos, una postura muy artística, era un lugar donde estas niñas estaban diciendo, es que yo vengo por el arte, yo vengo porque es mi colegio, que es el colegio local, estamos haciendo cierta investigación, tal, y necesitamos es mirar lo que está pasando en estas aguas podridas que nos rodean. Y acá es interesante porque hay una transferencia de saberes, de prácticas, pero sobre todo de entusiasmos, y que no es necesariamente solo artístico, ni solo tecnológico, ni solo un lugar de emprendimiento. Este es otro de los proyectos que hicimos, que fue la construcción de antenas de muy bajo coste para hackear satélites. Y hackear satélites era escuchar el satélite Bolivia, que es el satélite geoestacionario abandonado encima de Brasil, y que lo ocuparon, los primeros que lo ocuparon fueron los camioneros. Entonces los camioneros inventaron unas antenas y con eso generaban una piratería en la comunicación. Y nosotros intentamos replicar eso, también les enseñamos a las personas a decodificar. Entonces uno de los satélites que cogimos, que era solo ruido,
una tablet, un iPhone, un teléfono, un computador. Y al colaborador le interesan sobre todo los amarillos. Y es que el computador, obviamente, el colaborador es extraño porque hay unos computadores que nunca se prenden. Porque todos lo hacemos con las manos, todos lo intentamos hacer de otra manera. Queremos como apostar a las nuevas artesanías. Entonces nos interesa la broca, nos interesa el taladro, nos interesa quitarle el miedo a la gente por hacer con estas máquinas. Porque hace poco, digamos que tuve la oportunidad de ir a San Francisco. Esto que voy a decir también es muy debatible. Y es que obviamente siempre tuve mucho miedo a ir a la USA, ¿no? Y era como mierda, estos manes consumistas y tal. Y llegaba ya a laboratorios y espacios y a talleres donde la gente estaba haciendo sus manos. Y estaba construyendo una escuela que con los niños construyeron toda la puta escuela. Y ahí en la cabeza yo decía, como mierda, al menos estos manes consumen un montón, pero también hacen. Esto genera algo de que nosotros en Latinoamérica solo consumimos. Y no hacemos. O sea, cuando van las personas al taller y soltamos el taladro, hacemos mierda. Yo nunca he comido un taladro. Yo no sé cómo hacerlo. Se nos está volviendo un lugar de pulgarcitos y pulgarcitas. Porque es que todo lo hacemos con los dedos en nuestro iPhone y nuestro computador. Y se nos olvidó. Para generar generaciones de pulgarcitos y pulgarcitas, nada más que eso, pero el hacer con la mano se nos está quitando. Entonces, bueno, este es como el render del sueño en el que estaba participando mucha gente, en el que nos hemos dado muchos debates de cómo debe ser, de qué tan libre debe ser, qué tan abierto, problemas de sostenibilidad, que yo creo que eso se va a solucionar más adelante, porque sí que es importante. Pero bueno, esta es como la imagen del sueño. En estos días te decía que era un edificio. Y uno de los arquitectos me decía, Barcelona lo nombré como un edificio, que esto es mucho más que eso. Esto es mucho más que tres paredes o cuatro. Esto es mucho más que eso, porque la apuesta en la que estamos metidos, porque no es hacer un maker space, no es hacer un Fab Lab, no es hacer esto que ya tenemos las categorías. Esto es repensarnos este tipo de espacios que nos llegó del MIT, que nos llegó de Europa, con el Medialab Prado, que nos ha llegado de Indonesia con miles de espacios, o el Kitchen Budapest, espacios donde sí hay apoyo para esto. Nosotros acá tenemos que hacerlo a nuestra medida. Y bueno, sí que es un lujo poderlo lograr. El colaboratorio va a estar abierto en teoría en marzo del otro año. Pero el colaboratorio ya es. Y el colaboratorio, obviamente, esto es una super cliché, pero el colaboratorio son ustedes. Es un espacio en el que cualquier persona puede levantar la mano y ir a hacer. Decirnos, como hey, quiero parcharme ahí toda una semana porque quiero revelar unas fotos, o porque quiero enseñar una obra de teatro, o quiero parcharme a dibujar, o quiero ponerme a editar, o reeditar el proyecto de los nadaístas, o quiero investigar sobre la física cuántica, y hacer una prueba en la plazoleta, o quiero ir a coser, o quiero ir a parcharme. Y yo siento que Pedro creo que sea la idea más innovadora, pero dar esas posibilidades de ocupación de la institución es bien. Y la batalla se ha hecho, y se ha dado. Y por eso insisto, yo creo que aguantado la institución, sino que ella me ha aguantado a mí, porque también ha sido como un tejido otras maneras de diálogo y de hacer. Cuando empezaba la charla, por eso quise nombrar a muchas personas, a Andrés con lo que está haciendo acá, a un blogger y a todos estos espacios, es porque este espacio es una batalla de mucha gente, que es la que finalmente dio cuenta para que algo así existiera. Cuando Alejo Vélez y Alejo Duque tiraron la primera vez como la idea de hacer un laboratorio, se les veía en la cara como suerte. Y ahora a veces hablo con ellos y es como, mucho lo logramos, no importa cuándo vaya a pasar, pero ya lo tenemos cada vez más cerca. Y bueno, eso es el colaboratorio, es un tremendo equipo, está Camila, Ceci, está en Laureles como intentando juntar comunidad, porque también estamos haciendo una
concierto celebrando el Día de la Escucha, que va a ser en el Planetario, y el 1 de agosto en la Ciudad Innovadora vamos a hacer un proceso de economías innovadoras, que es un festival del trueque, para que vayan, marchen, intercambiemos y van a dar algunas charlas. Una de esas es repensando la economía en la ciudad de la innovación y van a haber proyecciones y demás. Servicios, tiempo, vamos a tener como una pequeña sección como para publicaciones y cositas editoriales, vamos a tener también triqui trueque para que los niños truequen también, pasan mucho, súper invitados todos. Por ejemplo, sí, pero me alegra mucho haber que
depende hasta dónde uno quiera llegar, es importante el asunto de maquinaria, ¿sí? ¿Cómo están por ese lado? Bueno, ahí no hay planos del proyecto, pero sí es importante la maquinaria productiva. Nosotros, el colaboratorio es un espacio de dos pisos. En el primer piso va a haber todo un lugar de prototipado con máquinas, de maderas, algo de metalmecánica. El segundo espacio es un espacio de prototipado, donde están las cortadoras láser, impresoras 3D, una CNC que vamos a tener. Tiene un laboratorio de robótica y electrónica. Tiene un laboratorio de costura, pues como ¿sí, okay? Sí. Punto cadeneta punto. Tenemos un espacio, digamos, una zona húmeda donde va a estar toda la parte de screens, de arte gráfico y esto. Tiene una gran plaza, yo creo que un poco como este bar, que es el laboratorio abierto. En el segundo piso va a tener como una zona de huertas, va a tener un biohacker space. Va a tener un lugar de edición de video y audio, una biblioteca, un laboratorio de cocina, porque digamos que sí que nos hemos dado cuenta que es un laboratorio, o sea que la cocina une mucho, ¿no? Y es un espacio donde se debate mucho. De hecho, las reuniones en la casa siempre son en la cocina. Y aulas de trabajo. Sí es importante las máquinas, pero también a mí, digamos, quisiera que fuera mucho más importante la idea. Y el colaboratorio se pensó desde cuatro líneas, que es ser, que es como, bueno, voy a poner con un ejemplo, ¿no? Y es como, las cuatro líneas son ser, hacer, pensar y contar. Pero no queremos que sean como lugares divididos, sino que yo llegué con una idea de hacer una patineta, ¿no? Sino que estoy listo, voy a empezar a maquinar. Pero y eso como, ¿es para qué y por qué te afecta? Es como, ¿por qué la estás haciendo? Entonces ahí ya entras no en el hacer, sino en el ser. Esto como te está modificando tu cotidianidad, tu movilidad. Pero además cuéntalo, dile a la gente cómo lo hiciste y para qué lo hiciste. Entonces ahí ya son como todos estos modelos de comunicación, del paso a paso, de la bitácora. Y el otro es como el espacio de pensar. Contar. Entonces no, tú llegas por una línea pero no te quedas ahí, porque queremos obligar a que se piense en un todo. Y ahí la máquina, claro, lo hice, pero ahí tienes que pensar en otra máquina, porque a veces nos quedamos con la comodidad de lo que sabemos hacer. ¿Y terminas la patineta y qué pasa con la patineta? Monte, monte, oli, oli. Un oli. ¿Qué tanto sirve? Pero sí puede ser un camino,
como para hacer, para cargarla y saber que cuando vaya a la segunda instancia ya tiene que ir con algo mucho más fuerte. Por ejemplo, hay cosas que nos hemos pensado mucho y es, bueno, si alguien vino y quiso hacer botones con monedas, ¿no es cierto? Entonces arrancó a hacer botones con monedas, imprimió un poco de cosas, tal. Y si esta persona nos dice, bueno, es que voy a hacer 200.000 botones, y entonces llegó el otro que quería usar la máquina y ya no puede porque entonces esto se nos volvió una máquina. Entonces es como nosotros vamos a conectar con esos otros espacios para que esa cadena productiva pueda seguir como su curso. Pero ¿cómo llegas? Bueno, lo que estamos haciendo, que son todos estos procesos como la generación de semilleros, la generación de convocatorias, de patrocinios para que la gente empiece a ocupar el lugar, es como la tarea que estamos ahora. La tarea es mostrar, la tarea es no esperar a que esté el edificio para hacer. Y en ese momento la gente ya se va a acercar. Tenemos como un grupo de dibujo que llegó y estos manes ya, o sea, de un momento a otro se como, ve, queremos hacer un fanzine y además queremos pintar el muro. ¿Qué necesitamos para eso? ¿Qué necesitamos para lograr pintar el muro y hacer un fanzine? ¿Okay? O sea, ¿qué doy yo? Porque también es una cosa de pares, la institución ahí es una cosa de pares. Entonces vengan y me hacen todo, sino cómo lo hacemos de manera conjunta. Y esto nos pasó con el foro de cultura viva comunitaria. Llegaron los parches del foro de cultura viva comunitaria, top. Queremos hacer el foro, entonces necesitamos un auditorio, necesitamos esto y necesitamos esto. Y un poco lo que nosotros hicimos es, nosotros no solamente prestamos espacio, no solamente vamos a prestar máquinas, no solamente vamos a dar soluciones. Venga y lo hacemos de manera conjunta. Déjenos participar en ese diálogo, en el que a veces la institución solamente se vuelve el dador de una solución rápida, que es prestar un auditorio. Claro, no tengo plata, entonces voy allá, pido un auditorio, chao, me fui. Entonces, además de hacer el evento, generar un diálogo, tejer una confianza con esta gente del foro, era como arrancar a continuar un proceso, que ahora sí, que sigue con Plato de Edo y que sigue con Betín de la Casa Amarilla, de nuestra gente, en el que no solamente hicimos un taller, sino que estamos viendo cómo se evoluciona y cómo lograr para el día del evento no necesitar un espacio, sino un espacio para unas conferencias y un espacio para mostrar procesos. Y yo creo que sí que es un reto, pues, como que también a veces en la institución, y esto hay que borrarlo del video, y es que siempre en la institución... Sobre todo el directo. En la institución también a veces recaen muchas responsabilidades y es como me lo tienes que solucionar. Y aquí la vuelta es cómo lo solucionamos de manera conjunta. Claro, es que en la institución también hay humanos. Pero esto también hace parte de. O sea, si llega uno de estos contadores de Barrio Triste y inventa un mofle distinto, igual lo hace con la portadora 3D porque solo se puede hacer un prototipo ahí. Hay muchos donde empieza a jugar el papel de la institución, o sea, va a decir, lo hicimos juntos, es el otro. No, el espacio, y también es un debate que tenemos, el espacio es libre, el espacio es libre. O sea, el colaboratorio se ha pensado como un lugar libre, y un lugar libre también es, tú puedes decidir liberarlo, o puedes decidir cerrarlo. También está dentro de nuestros procesos de libertad. La libertad no es todos Creative Commons tatuado, eso no es ni copyleft aquí atrás porque somos libres. Ser libres en un lugar como estos también es permitirse la posibilidad de decir yo lo quiero hacer, voy a asumir este reto y lo voy a cerrar. ¿Por qué? Porque es mi emprendimiento y lo quiero hacer. Ahí la institución no le va a decir, ah, si no eres libre, suerte, hazlo como quieras. La institución ahí va a estar también apoyando, obvio. Voy cerrando con dos más. Son varias. Dale. Primero, Camilo has hablado de innovación, nos dice Medellín Ciudad Innovadora. Pero una frase para ti, ¿qué es innovación? Y segundo, ¿qué era lo que estaba destilando ahí ahorita? ¿Cuál era la segunda palabra? Que en una foto se estaba destilando ahí algo verde, ¿qué era eso? De ignorancia. ¿Ya? ¿Sí ves? Algo que era la motiva.
esto era súper bello, porque además de hacer el alambique, era como toda esa postura estética de hacerlo con alambre, bueno, hay muchas fotos, pero en la página está. Nada, hicieron destilados de todo. La primera parte del taller fue, no es como llegaron los materiales, fui a buscar los materiales. Entonces nos fuimos a donde yerbateros en Moravia, nos fuimos a la minorista a buscar esas hierbas, y ahí a que nos contaran esas historias. Y a partir de esas historias que nos contaban, los saberes que habían ahí, más el saber de Aniara, se empezaron a hacer mezclas. Entonces salieron, hicieron desde aguardiente con hierbas, hasta pomadas que usaron para performance, o sí, esencias, y era muy bello porque todo fue así como muy manual, muy, muy, muy manual. O sea, como intentar traducir la palabra innovación es bien complejo, y yo creo que muchos de acá hemos tenido muchos debates con eso. Yo creo que también es desde donde se mire. Es como cuando le dicen a uno un hacker, y uno la primera imagen que tiene en la cabeza es a Bruce Willis volando en un helicóptero tratando de salvar la economía mundial. Y para mí hacker es una persona que quiere hacer más, que también puede ser un innovador. Es una persona que se está cuestionando su cotidianidad y su día a día. Entonces, yo creo que el problema que tenemos con resolver la palabra innovación es que así como vemos a Bruce Willis saltando con innovación, vemos un signo pesos brincándonos por la cabeza y un poco de ese. Y ahí es donde está el conflicto, que la innovación no la volvieron en una cosa. Una cosa de si eres innovador, igual dinero, ¿no? Y últimamente estaba viendo una serie que se llama Silicon Valley. Es brutal, porque son estos manes que son innovadores y lo primero que les dicen es, ah, bueno, vas a montar tu empresa. Tienes que tener esto. El man se vuelve loco, se va al médico y le dice como, parce, desde que me volví innovador, tengo un dolor de cabeza impresionante. Y el médico le dice como, ah, parce, la persona que vino antes de usted era también innovador. Y se metió un tiro y quedó ciego. No mentiras, que no se mató. Entonces era como, ah, mierda. O sea, a veces ese proceso de innovación, cuando ya se nos vuelve un emprendimiento, se nos vuelve una tortura. Y es porque nos hemos vuelto ceros, igual que Bruce Willis brincando de un escenario. El señor lo está metiendo como un negocio, pero también un sueño ahí y todo eso. Preguntas rápidas y cierro con estas dos. Y ya, y hay que cerrar y pueden hablar después con una cerveza en la mano. También está en proceso, pero digamos lo que hemos resuelto es que hay una suerte de zonas que son todas abiertas, el laboratorio, el huerto, las aulas, eso es abierto. Hay otros que necesitan una capacitación, entonces vos no puedes entrar a esos lugares, pues no puedes correr nada sin fin, si no estás capacitada para, eso es un poco cuidarnos nosotros y cuidar al público. Van a haber unas zonas con pago, ¿cierto? Pero pago no significa 200 mil millones de pesos, sino también entender que hay procesos de autosostenibilidad y también un poco la labor de las instituciones. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para permitir que un poco de gente venga? Y esto significa que el territorio expandido venga al lugar a hacer, que la Secretaría de Educación pueda traer gente y alumnos a este espacio, que la Secretaría de la Mujer, el proyecto que estamos como intentando hacer ahora, que es de mamás hacker, puedan estar ahí. Entonces ahí van a haber como nuevos, digamos, una suerte de regulaciones que la misma gente lo va a entender. Y con el de yo quiero venir a imprimir 200 muñequitos, por eso están estas líneas. ¿Para qué? Pues ¿para qué quieres hacer eso? No solamente, o sea, no nos interesa que hagas por hacer, sino por qué quieres hacerlo.
Entonces, un poco lo que estamos pensando y que ya lo ponemos en práctica no es, ah, es que necesito, nuevamente, es que necesito el espacio porque va a ser tal cosa. Es, pero ¿para qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Y por qué quieres hacer eso? Y ahora sí metámonos en el proceso de construir. Pues no va a ser todo el mundo, es que traje esto, a ver si lo podemos imprimir. Es, ¿cuáles son los pasos para hacerlo? Porque también en este momento la inmediatez nos hace esto. Ah, ya lo descargué, lo imprimo, ¿para qué? No importa, ahí está hecho basura. Y acá es un poco reflexionar, ¿no? Casi que antes de arrancar a hacer, hay que tener claras algunas de algunos parámetros. No sabemos cómo va a ser. Cerramos allí por Pues queremos que jueguen muchos papeles. Digamos, nos estamos acercando, pero. Sí, que lo saben. Y hay, digamos, como lugares que quieren empezar a actuar ahí. Digamos, sí pertenecemos a una institución y eso es como una labor de patrocinio que deberán hacer. Para mí está más interesante que GoPro diga, vamos a dar 50 cámaras para tal cosa. O la empresa de tal cosa va a dar el patrocinio para tantos pelados para hacer eso. Y digamos, ese es un diálogo que también estamos la privada y la pública, con la de Antioquia y con EAFIT, con UPB y con, no sé, cualquiera, con el la Toledo y con Casa Tres Patios y el Museo de Antioquia, porque queremos que mucha gente empiece a sumar ahí. Entonces sí es una tarea nuestra, como ese tejido con las diferentes institucionalidades. Invitarlos la próxima semana, viene, que es semana intensiva de lo de hoy, como todo el año. Viene el martes 21, el registro climático leído en los suelos fósiles, paleosuelos. Viene Susana Salazar, que acaba de llegar al país, ella es PhD en geología. El día miércoles, que es la sesión extra, viene Juan David González, que es estudiante de doctorado en ciencias químicas en Sydney. Se llama De Urabá a Cine y el poder de la educación. Y el día jueves viene Miguel Jaramillo Luján con ideas para hacer marketing político limpio. El guaro ya me afectó. Ideas para hacer marketing político limpio. Como siempre, si a alguien no le llegó el tarjeta, eso por acá, disfruten de la noche y otro aplauso para el colaboratorio.